Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos se conecten. Bienvenidos a Delirios. Presento el programa, compañera Andrea García, servirles, pedagoga, psicoanalista en formación y también escritora, aprendiz de escritora. Conductora ya de Delirios. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, su servidor Israel Rincón, en esta otra etapa de Delirios, que se transmite por nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado, que pues se encuentra pues la página web, www.nuestraborradio.tv, el Facebook, también nos encuentran en Facebook en Delirios, Delirios NBR, y pues bueno, hoy arrancamos otra etapa del programa Delirios, una etapa muy prometedora, con mucha mucho entusiasmo, muchas claro que sí. Con muchas cosas que creo que se van a jugar en esta, en estos micrófonos, en estas transmisiones. Y pues bueno, para quien no nos conoce, pues bueno, Delirios es un programa que nace ya hace cerca de 4 años en Nuestra Voz Radio, es de los programas más antiguos de Nuestra Voz Radio. Se originó como una propuesta de voz para las personas que están en situación de encierro. Aquí leíamos su poesía, aquí analizábamos, veíamos la fotografía de los espacios psiquiátricos, y eso ha ido transformándose en programas con temáticas, y pues bueno, pensar sobre alrededor de con el tenor del psicoanálisis, ¿no? Y pues bueno, hemos tenido aquí conductores que pues bueno, hoy más que en otra ocasión también se mantiene esta digamos caligrafía del psicoanálisis, ¿no? Andrea, desde que la conocí en el programa de La Bisagra, siempre se me hizo como que tenía que estar en este programa, porque era como que más adecuado, respetando a Vika, Rubio, claro, que le mandamos un saludote, su claro profesionalismo, sí, y su vocación. El psicoanálisis tenía un espacio allí que estaba en una sección que pues elementalmente pues yo hubiera querido que naciera en Delirios, pero pues bueno, lo más que puedo hacer es traer a Andrea García. Muchísimas gracias. Y que esa sección tenga su lugar, tenga su espacio, y pues brindarle todo el apoyo que se pueda. Y, maravilloso, y muchísimas digo, pues, gracias. Bienvenida, muchas gracias por acompañar en esta apuesta, porque esto es una apuesta, ¿no? Claro. ¿Qué es Delirios? Es una apuesta de transmisión, una apuesta de escucha, una apuesta de un vínculo, de lazo. Para del psicoanálisis con lo social, hacer del psicoanálisis una práctica que no sea exclusiva pues, de un diván, que sea también un foro, ¿sí? Claro. Un lugar donde emerja la creación, y pues vaya, eso yo sé que en tu compañía pues vamos a llegar muy lejos, ¿no? Muchísimas gracias, pues, encanta de colaborar contigo. Me encanta estar con la gente, prometemos, vamos a tener arte, música, cultura, otros saberes, todo aquello relacionado con lo que pueda ser lazo social desde el psicoanálisis. Así es, y sobre todo creo que hay un deber allí para con el psicoanálisis y lo social, en tanto que no hay que hacerlo la teórica clase extremadamente pesada, claro, llena de terminología que pues es para las aulas, ¿no? La intención es acercar, hacer vínculos, y pues sírvanse de hacer todas las preguntas que ustedes vean pertinentes. Si hay algo en lo que vean que estamos, digamos, profundizando, aterrizando, o no estamos aterrizando, sí, pues sí, claro, con toda familiaridad pueden ustedes pues, preguntar, ¿no? Digo, principalmente lo que queremos es pues generar un vínculo y hacer que esto pues, crezca, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar con algo que estuvimos planeando ya de tiempo atrás, que pues va a ser esta particularidad que vamos a estar llenando con el programa, con las preguntas de las personas que nos siguen. Hace no mucho tiempo en redes sociales preguntamos algo elemental, de lo cual creo que da para que pues lo platiquemos, lo hablemos, lo discutamos,
podemos o no podemos coincidir, digo, todos tenemos opinión y pues en la red pues cabe todo, ¿no? Claro. Y pues bueno, la pregunta fue elemental. ¿Qué piensa usted que son los malestares de la cultura? ¿Cuáles son los malestares de la cultura? Bueno, habrá que aclarar, pues es un poco intencionada la pregunta. Malestar en la cultura es una obra de Sigmund Freud, la última etapa de Freud, en la que pues muchos lo tomarían como la parte más nostálgica de Freud, y pues que imprime en su última etapa de vida algo doloso de lo cultural, lo doloso de la cultura, ¿no? Lo más siniestro, ¿no? Habla de la guerra, habla de la muerte, habla de este goce por pues que solamente el ser humano disfruta de la guerra, ¿no? Claro. Y hace espectáculo de todo esto, ¿no? Y que es algo no humano, ¿no? Es del ser humano algo no humano. Ah, es un fantasma perverso al que tiene que ver el malestar en la cultura con un malestar en el deseo, quizá con una no realización de ese goce otro que se inclina un goce fálico a la destrucción, ¿no? Así es. Vamos a ir desglosando qué son todos esos conceptos. Sí, denota precisamente lo inhumano, ¿no? Claro. Lo infrahumano, lo que exactamente. Precisamente pareciera que no procuramos, pero ahí conservamos, ¿no? Exactamente. Pues estas preguntas fueron lanzadas en la red social, y pues aquí algunas cuantas opiniones. Hay que enunciar que pues, Freud escribe esto en una temporalidad de guerra, en una guerra mundial ahí que atravesó, y las vivencias son enérgicamente tremendas, ¿no? Digo, se pueden hablar muchas cosas de lo que Freud habla en relación a la guerra y lo que vivió, su exilio, la polémica del abandono de sus hermanas y cómo salió apoyado por Bonaparte y todo esto, ¿no? Y pues vaya, de los malestares, pues en una opinión muy elemental, pues es una condición que habita exclusivamente al humano y tiene que haber un malestar, tiene que haber una parte de destrucción, una parte, el tánatos tal cual, que no equilibra, pero habita, cohabita precisamente con el eros, con la vida, con la creación, ¿no? Y eso es propiamente exclusivamente del humano, ¿no? Jamás, y eso lo he mencionado en algunas ocasiones, jamás veremos a una especie animal invadiendo a otra especie como únicamente lo hace el humano, ¿no? Se invaden países, se quitan tierras, se sienten propietarios de algo que solamente uno lo habita, pero pues no es creador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dice aquí Ana Raquel Pérez Berenilla: los malestares son una búsqueda incesante e interminable de la búsqueda de placer a toda costa. El sexo por el sexo, déjeme ver, el poder por el poder por la fama y el dinero. Pues bueno, algo que demuestra creo que más el punto de lo humano, ¿no? El sexo por el sexo, pues sí, es propio del humano, en los animales hay temporalidades, ¿no? Hay cosas muy marcadas, ¿no? Y es el humano solamente el único que se pervierte en ese punto, ¿no? Claro. Sí, yo me quedo pensando que el malestar tiene que ver con el malestar en el deseo, ¿no? Decíamos, el goce otro es el goce del deseo, ¿no? De estar realizando el deseo. Entonces, ¿qué quiere decir el placer por el placer? Pues justo que no alcanzamos ese goce otro, ¿no? Que es ese goce de una mujer abierta, de un hombre cuando ama a una mujer, y claro, donde cabemos todos, ¿no? Independientemente de nuestras preferencias sexuales, de nuestro sexo, de nuestra posición respecto al falo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y pues bueno, el sexo por el sexo es una condición clara, específica, ¿no? Pero por ejemplo, el poder por el poder, el poder por la fama y el dinero, son condiciones pues que solamente se ambicionan o se tramitan desde lo humano, ¿no? Claro. El placer por el placer, decías, pues por ejemplo, a mí se me ocurre los que entran en este tipo de adicciones, ¿no? Que beben y beben y beben y nada más beben, y aún satisfechos fisiológicamente siguen bebiendo, ¿no? Y pues es un placer por un placer, no es un placer por una satisfacción o una necesidad biológica, fisiológica, claro, ¿no? Sino es el consumo,
por placer, ¿no? Y eso es en automático nada más de lo humano, ¿sí? No vamos a ver un animalito, digamos, tener en exceso condiciones que no necesitan, ¿no? Sí. Eso solamente es lo humano, ¿no? Claro. Sí. Sí, yo lo que pienso en ese punto es que, no sé si el término placer sería el más correcto, como si goce, ¿no? Ya pensando en Lacan, un goce fálico orientado a la destrucción. Porque veíamos que para Lacan la pulsión es la pulsión de muerte a secas, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es lo que hace que se oriente a la vida y no hacia lo destructivo? Y me parece que tiene que ver con el goce otro, ¿no? Con realizar, sí, el deseo, que justo su no realización permea toda la cultura, ¿no? Y de ahí muchísimos malestares, y vamos a seguir escuchando a la gente, ¿no? Sí, 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 digo... sus malestares, ¿verdad? Sus malestares. Los que tenemos todos, ¿no? Coincido sí, contigo. La atomización del sujeto y la dislocalización del lazo social, amén del discurso capitalista que pretende obturar la falta constitutiva. Por otro lado, la implacable insistencia de acallar el síntoma por medio de la medicación, enmudeciendo al sujeto. Y, a ver, déjame leer más. Y desligándolo de un orden simbólico para arrojarlo de lleno a lo real inapalabrable, ante lo cual no hay recurso subjetivo, sino ese que está en ese químico, la droga que adormece y oculta. Esto lo dice Cristian Vallecilio Romero. Bueno, ya algo más puntual, más, claro, profundo, más más elaborado. Más este elaborado. Análisis, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, sí. Pues sí, esta cuestión de la droga creo que es algo ahí de lo que podríamos discutir. Y por ejemplo, a mí se me viene, cuando menciona este compañero Cristian sobre el capitalismo, ¿no? Sí. Que ya es otra condición social que se anuda para que pues el sujeto sea ajeno a exactamente, esté alienado, ¿no? Ajá. Sí. Y que por ejemplo decía por ahí Lyora Stachowski que solamente el autista es el único capaz de disociarse de esta condición capitalista. No le sirve el autismo al capitalismo, ¿no? Y en, claro, todos los aspectos. No produce, no habla, no hace lazo, no se comunica. Elementalmente eso, como un malestar, creo, en la cultura desde este lado de lo capitalista, ¿no? Se me hace muy intensa, muy elaborada, como tú mencionas, sobre Cristian. Sí, muy interesante este punto en el cual dice que nos quieren obturar nuestra falta en ser, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión heideggeriana que habla de la existencia abierta a la verdad del ser, ¿no? Uh-huh. Y ahí obtura nuestro Dasein en estado de abierto con el fetichismo, y ahí el fetichismo al poder de lo que hablaba la compañera anterior, ¿no? A ver, recuérdame su nombre. La compañera anterior es Ana Raquel Ana Pérez. Raquel. Brenla. Sí. Perdón. Sí, que, ¿sí? Que por ejemplo ahí algo de lo que podría, incluso podríamos hacer un programa de eso, es por ejemplo la medicalización, que, claro, obtura pues precisamente un malestar, deseo, ¿sí? Sí. A lo que nos convoca el psicoanálisis, la práctica de la salud mental con la psiquiatría o el médico. Ellos que pretenden callar el dolor, que no grite el cuerpo, que no lo manifieste, que no pase algo inaudible, el psicoanálisis pues apuesta a escucharlo, ¿no? Apuesta a escuchar el delirio, ¿no? Y que pues muchas veces la medicalización pues obtura todo eso del sujeto, ¿no? Lo calla, lo enmudece, ¿no? Como si taparle la boca evitara que el sujeto no sufriera, no doliera, ¿no? Claro, lo que hace es suprimir síntomas, ¿no? Bajar niveles de goce, es cierto, tiene una función social, pero ¿en qué momento se silencia al sujeto, el inconsciente, ¿no? Se cae en un opuesto binario, pues tiene que ver con esa modernidad que quizá desde el origen la modernidad capitalista ha sido fetichista, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí se construyen opuestos binarios, desde los cuales excluir al otro, silenciarlo, al diferente, al que hay que medicalizar, al que hay que... instrumentalizar desde el discurso del amo, que yo me quedo pensando cuando la medicina en sentido originario era un arte, ¿no? Uh-huh, ahora sí, en la modernidad ha mutado
sigue siendo un arte para muchos, pero también es cierto que es una práctica del biopoder, ¿no? Exacto. Y un ejemplo claro de eso, pues, es la medicalización psiquiátrica hacia los niños. Exacto. Cuando en muchas ocasiones, por ejemplo, a lo que hoy se le llama trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no es más que una imposibilidad de la paternidad, de la realización de una paternidad, de una responsabilidad que no se asume. Cuando los padres no pueden con el niño, pues se lo dejan al maestro, y cuando el maestro no puede, se lo deja al médico. En cuanto que el niño está gritando otra situación más allá de una condición socialmente aceptable o no. Es decir, la medicalización para los niños es una condición casi casi criminal, ¿no? No habría que tener una medicalización de forma innecesaria, ¿no? Y yo lo veo así la mayoría de las veces, ¿no? Sería interesante que analicemos el discurso capitalista, para cómo se da una inversión en él, ¿no? Se crean opuestos binarios que se invierten. Entonces, uh-huh, lejos de escuchar al niño, se le silencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si escuchamos a la gente, ¿no? Sí, bueno, eso ya da tema para otra sesión. Ok. Luz y Sol Solís enuncia: la búsqueda incansable de la felicidad, estrés, depresión, Alzheimer, carencia de valores y respeto hacia la integridad física, la necesidad del hombre a la perfección. Bueno, pues la necesidad del hombre a la perfección, hombre contra reloj. Bueno, eso me hizo recordar a mí a la obra de Michael Ende, Momo, donde pues el tiempo vale oro, ¿no? Las horas, el tiempo es vida. Pues no sé, a una interpretación somera, yo pensaría que, pues bueno, eso es la estructura neurótica convencional. Todos buscan algo, todos necesitan algo, todos tienen que estar en rentabilidad, ¿no? Claro. ¿Rentabilidad para qué, a quién, o qué, o cómo? Uh-huh. No se sabe, ¿no? Cada quien su deseo, pero sí creo que habrá quien denote algún exceso de esto, ¿no? El exceso de o las ausencias en exceso, o los excesos de amor, los excesos de nostalgia. Esos son los excesos que pues elementalmente sintomatizan y descuadran o desestructuran. Esa orientación de la pulsión de muerte hacia la muerte, ¿no? Sí, yo lo pienso desde un poquito la superioridad a la época a la que alude Lacan, en el mito del progreso capitalista, ¿no? Que el progreso es infinito y te lo va a dar la ciencia y te lo va a dar toda esta modernidad capitalista en cuanto consumas, en cuanto produzcas, en cuanto se ha reducido esa lógica fálica para que entres en ese intercambio simbólico de consumir, producir, ¿no? Y ahí encuentras la felicidad de mercancía, y ahí encuentras la felicidad en estas ideas, en consumir esta moda, en consumir esta idea, en consumir este partido de fútbol, ¿no? Cuando todo debería tener otra lógica. Ahorita actualmente consumí el iPhone 10, creo, ¿no? Que cuesta 20 tantos mil pesos, que solamente vende un imaginario. Se juega un imaginario que ni tener un iPhone pues no te hace, no te quita. Claro. Pero usted vende. La pregunta sería cómo orientar esa misma tecnología de otra lógica, ¿no? Porque no se trata de volver, decía Néstor Rammstein, a una época pretecnológica, ¿no? Pretécnica, digamos. Si puede hablar de técnica moderna, ¿no? Artesanal, claro, sí, artística. Claro, sí. Sería pensar desde el psicoanálisis esa otra lógica de esa otra modernidad, ¿no? La que hace resistencia, la que le da otro modo que ser a las cosas, ¿no? Porque recordemos desde el sobrino de Freud, ¿no? Que empieza a usar el psicoanálisis para la mercadotecnia. Desde ahí viene una manipulación del fantasma por el imaginario ideológico que nos hace consumir todo aquello que el capitalismo nos pone enfrente y nos dice, bueno, aquí radica la felicidad, ¿no? Y nos promete un progreso infinito que se ve en la política, que se ve en las artes, que se ve en la cultura. Afortunadamente el arte no se puede fetichizar, la cultura no se puede fetichizar. El problema es lo que tenemos, que nos dicen, esto es cultura, esto es lo que tienes que ser, ¿no? Desde un discurso del amo que le sirve al sistema. Y desde ahí margina todo aquello que se revela, todo aquello que disiente todo eso, ¿no? Y desde ahí genera malestar. Sí.
que ya encaminas pues como que hacia una otra sección que vamos a tener, que es una pregunta, que es una discusión, que cuál es la función del psicoanálisis social, en la sociedad, sí. Cuál es la función social del psicoanálisis, ¿no? Sí. Va por allí, ¿no? Que también pues, lo comenté con algunos colegas y estábamos así como que pues, tiene que tener una función. ¿Por qué tiene que tener una función? ¿Tiene que tener un lugar? ¿Por qué tenía que tener un lugar? ¿No? ¿Desde dónde respondemos o nos preguntamos esas preguntas también, ¿no? Así es. Claro. Pero esa la dejamos para claro el final sí. de la sesión. Perfecto. Y vámonos con lo que sigue. Dice, la inconsciencia como malestar en la cultura, el respeto a la privacidad y el poder enfermo sobre los demás. Bueno, la inconsciencia como malestar, habría que pensarlo, ¿no? ¿El malestar es inconsciente? Sería una pregunta, ¿no? No sé. Pues sí, no, tal vez no. Puede ser. El respeto a la privacidad y el poder enfermo sobre los demás, pues bueno, sí, pues la cuestión de la acosidad, de hacer cosas al sujeto y... Por supuesto que genera malestar, ¿no? Porque no realiza ahí su deseo, ¿no? Reducido a una lógica de goce fálico, de consume, destruye, violenta o apacigua tus pulsiones, apacigua tu deseo, ¿no? Y eso, por supuesto que estalla, ¿no? Porque entre más reprima, más empuja por salir todo eso, ¿no? Por eso tenemos un mundo tan caótico de fondo, porque no sabemos amar, ¿no? No sabemos cómo manifestar nuestro deseo, cómo aceptar nuestra falta en ser, cómo vivir de otra manera. Okay. No sabemos amar, pues ya es toda una hipótesis, claro, sí. Toda una tesis, creo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, bueno, tú te vas por el lado del goce. Yo lo leería por el lado la cosificación de los humanos, ¿no? Uh-huh. Que en el malestar en la cultura, tal cual enuncia Freud, que pues bueno, todo acaba en el momento en el que se le pone una utilidad a las partes del cuerpo, ¿no? O sea, claro. Tu cabello, tus dedos, tu grasa, uh-huh. Que, estoy hablando de los campos de concentración de claro. Auschwitz y cómo se utilizaba como mercancía a los cuerpos, ¿no? Claro. Desde que al otro semejante se le considera un objeto, uh-huh. o más uh-huh. bien se le tacha ya como vida humana, uh-huh. o semejante, o doliente, o sufriente, o gozante. Y se le pone un número. Se le pone un número, uh-huh. se le quita su nombre, se le borra su historia, se sí. le pone una utilidad. Uh-huh. Desde esa condición utilitaria, pues creo que el ejercicio del poder es peligroso, ¿no? Quien uh-huh. se coloque en esa posición perversa de... tú me sirves para hacer esto, el otro, claro. Pues el fetichismo al poder. Y que pues hoy lo sufrimos también, hoy claro. lo padecemos, claro. lo llevamos todos los días, ¿no? Sí. No, no quita quien, porque trae un coche, siente que tiene autoridad o poder sobre otros, ¿no? Y al rato ya te quiere echar el coche o un microbusero, un taxista, digo, está en todas partes, ¿no? Dale tantito poder a las personas perversas, bueno, a las personas que no tienen habilidad para manejar un poder y... Ni pretenden eso, ¿no? Uh-huh. Lo que pretenden es servir a esa pirámide capitalista, ¿no? Así en la cual es. Los más ricos tienen dinero y el pueblo se mantiene oprimido, ¿no? Sí. Y para eso se cosifica al sujeto, para que entre en ese engranaje, que genera una pirámide de tantas desigualdades sociales y tantas problemáticas sociales tan inhumanas que vivimos. Y creo que el psicoanálisis no puede ser... hacer caso omiso, ¿no? Sin crear un proselitismo político, no existe la neutralidad política en nada, ¿no? Pues por eso tomar postura desde el psicoanálisis es imprescindible, porque es radical. O le sirves al sistema, o se vuelve el psicoanálisis una práctica de la liberación, ¿no? Que volvemos a tocar el tema de la función social del psicoanálisis, claro. ¿no? Sí. Que también es polémico. Claro. El psicoanálisis debería ser partidista. ¿Debe el psicoanalista mostrar su preferencia política o qué onda, ¿no? Una cosa es la cuestión política, otra cosa es la forma en la que éticamente se hace el ejercicio, claro, o la praxis. Exactamente. ¿No? Que creo que pues, también es otro tema de otro, sí, claro. otra sesión que hagamos, sí, con mayor profundidad. Claro que ¿no? sí. Bueno, otra compañera dice, más bien compañero, Margarito González, el odio a sí mismo proyectado al prójimo de las grandes pirámides sociales, exterminio del ser humano a mano propia. Bueno, creo que es un poco de lo mismo de hace rato, sí, ¿no? Sí,
me quedo pensando esa parte del yo que se divide entre lo que no quiere ver de sí mismo y lo proyecta en el afuera, ¿no? Pues la proyección, recordemos que es, se dirige al yo, ¿no? Entonces, ve al otro como espejo y le dice, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. Desde ahí margina, excluye y le causa una violencia extrema y atroz por no querer aceptar eso que en realidad es él mismo, ¿no? Esa reflexión que no vuelve en el espejo por una negación, una renegación, inclusive por conclusiones con tal de no aceptar la castración. Entonces, sí, sí. Ese narcisismo que genera odio hacia el otro. No. Puede ser abordado de muchos lugares, sí, sí, ¿no? Sí. Pero me quedo pensando esa subjetividad de la época como época de la imagen del mundo, ¿no? Que está la tesis de Alejandro Salomonovich. Dice que podemos ser esa imagen al otro lado del espejo, ¿no? Sí, seguro. Entonces, seguro que sí. Eso inevitablemente va a generar odios, ¿no? Sí, y ahorita me viene como a la mente un ejemplo, los casos de homofobia. Claro. Los casos de exterminio de una preferencia a partir de negarse. Digo, y no estoy diciendo que todos los que son homofóbicos sean homosexuales de closet, ¿no? Como se dice, claro. ¿No? Pero algo de eso, algo de esa significación repercute en la historicidad de cada persona. Claro. Y es más íntimo que fuera de su historia, ¿no? Exactamente. Tiene algo que ver, ¿no? Y de ahí viene el Unheimliche, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Que produjo Auschwitz, ¿no? Era complejísimo los niveles de inhumanidad a lo cual llegó el ser humano. Pero uno de esos componentes era el Unheimliche, ¿no? La satisfacción inmediata y constante, alcanzar el ideal del otro completo, yo y la escribí. La satisfacción inmediata y constante, alcanzar el ideal de otro completo. Bueno, el otro, bueno, es que pensar, no sé cómo, a qué se refería la compañía, ¿no? El otro completo. No hay un gran otro. Y ese es el significante del otro tachado, precisamente porque no hay un significante que responda a esa completud, ¿no? Justo el gran otro está incompleto para un sujeto castrado, ¿no? Quizá eso se esté refiriendo, no podemos especular un poquito. Sí, hay un, pero habría que preguntarle otro más a semejante, fondo, ¿no? Sí. Depositamos en él condiciones imaginarias de completud, tal claro. vez. Uh-huh. Sí, pero eso de la inmediatez, el goce de la inmediatez es muy importante, ¿no? Porque tenemos nuestra falta de ser que está poniendo inmediatamente por el capitalismo, con esta imagen, con este comercial, con esta mercancía, con esta idea, con este partido político. Entonces es un engranaje complejísimo que pues, estructura todo un sistema capitalista tan inhumano que, bueno, insisto, el psicoanálisis debe decir mucho, ¿no? Pero la cuestión es desde dónde decirlo, desde dónde se enuncia el psicoanálisis. Desde el mismo discurso del psicoanalista, ¿no? Que se escucha antes que habla, ¿no? Y bueno, no estamos cayendo en opuestos binarios, pero estamos dando la palabra al pueblo sufriente, ¿no? Al pueblo oprimido, y escuchar desde él cuáles serían esas necesidades que el psicoanálisis podría atender, no solo en el diván, ¿no? Sino en lo social. Exacto, sí. Uh-huh. Digo, al final de cuentas, el sujeto que llega desestructurado de Iván, pues viene de una condición social de la cual no está permeada, y pues tampoco uh-huh. puede ser uno ajeno a eso, ¿no? Claro. No estoy diciendo que pues se tenga que hacer psicoanálisis en la calle, pero algo del psicoanálisis puede llegar a la calle. Claro. Sí. Okay. ¿El malestar en la cultura o la cultura del malestar? Jorge Garza. Muy interesante, ¿no? Cuando la cultura, dice Braunstein, se erige para desconocer la falta en ser, ¿no? No es poco ir al diván a conocer tu falta en ser, cuando todo se erige para desconocerla, ¿no? En la modernidad capitalista, no en la otra modernidad, ¿no? La que hace arte, la que produce una verdadera cultura, ¿no? De otro modo que ser en términos de Levinas, ¿no? Bueno, Levinas. Sí, interesantísimo. La cultura es el malestar, pero necesaria, dice Yasimiro Torres. La cultura es el malestar. Quizá en su expresión moderna, ¿no? Digo, malestar ha habido en todas las épocas, ¿no? Pero lo que quizás se está refiriendo es cómo en la expresión moderna tenemos introyectado eso de que es necesario ese tipo de malestar para estructurarnos, ¿sí? Yo
diferiría un poquito, ¿no? Entiendo que nada va a ser idílico, ¿no? Pero empezar a acabar con esta opresión social que vivimos, sin duda, es liberador, ¿no? Sí, sí, bastante. Y Luis Rosales, la cultura misma es un malestar. También otra opinión allí, ¿no? Bueno, es que, en cierta manera, una cultura pues, se compone por sus prácticas, sus formas de hacer lazo, su manera de rodear la muerte y simbolizarla y hacer... O no simbolizarla, ¿no? Sí. Y tiene que haber un malestar, ¿no? Porque al simbolizar es la necesidad imperiosa para pues, poder darle un orden y estructurar. Claro, la cuestión es que parece el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis tiene que ver con una cura, con una sorga y todo eso, ¿no? Porque... El psicoanalista sí bien le viene de su complejo de Edipo, como dice un psicoanalista que te debo el nombre, el querer curar, ¿no? Pero es malo no querer curar todo eso, ¿no? Querer vivir en la opresión, querer gozar de todo eso. No es un juicio de valor meramente, y mucho menos un diagnóstico desde un discurso del amo, pero eso es lo que alimenta este sistema, eso es lo que nos mantiene oprimidos, es lo que nos mantiene gozando de algo que no necesariamente la vida, ¿no? Entonces, ahí damos cabida al uno por uno, ¿no? Usted qué desea para que pueda vivir libremente conforme al deseo que le habita, ¿no? Sí. Bien, pues este tipo de preguntas pues las vamos a seguir lanzando para que nos envíe su opinión y pues aquí si difieren, les parece o no les parece nuestra opinión, nuestra lectura o la interpretación, como gusten ustedes nombrarlo, pues bueno, el micrófono está abierto, la escritura está abierta, quieren mandar otras preguntas, y que nosotros las tramitamos y las lancemos para que más gente se logre enlazar, bienvenida, ¿no? Yo creo que esta será una sección fundamental de este programa y vamos a estar nutriéndonos de esta sección para pues tener un vínculo un poco más latiente con el auditorio de Delirios, ¿no? Pues Andrea, vamos a ir ahora a un pequeño corte. Claro que sí, antes me gustaría agradecer a la gente que nos comentó, ¿no? Muchísimas gracias a todos esos sujetos, y los sujetos, ¿no? Así es, nos comentaron, muchísimas gracias. Primero estamos para escuchar, ¿no? Así es. Quien ya escribe, se expone. Claro. Sí, quien se expone, pues ya es un acto allí pues de arrebato ante las situaciones en las que uno puede estar o no estar en muy valiente, ¿no? Muy valiente. Y lo que dice Freud, por ejemplo, en la creación literaria, en el creador literario y el fantaseo, ¿no? Entre esas barreras que se erigen entre uno y otro surge el arte poética, así que muy valientes por escribirnos y decirnos todos esos pensamientos. Lejos de nosotros el parangón de dar respuestas, pues estamos aquí para juntos con todo el pueblo estar construyendo este tipo de respuestas que nos lleven a encontrar alternativas de solución, ¿no? A más cosas. Sí, claro que sí. A un encor. Claro que sí. Algo muy bello, sí. Sí. Bueno, pues vamos a una pequeña, breve pausa musical y regresamos con una sección que vamos a estrenar a cargo de Andrea García. Muchísimas gracias. Nos va a hacer el honor de compartir su saber. Muchísimas gracias. Vamos.
Bien, pues regresamos aquí a Delirios a través de nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. Recuerden entrar a nuestras redes, nuestra voz radio.tv, que es nuestra página web, el Facebook de nuestra voz radio, el canal de YouTube de nuestra voz radio.tv. Suscríbanse y ahí les llegarán las notificaciones de los programas que están pues continuamente emitiéndose en esta en este espacio, ¿no? Y pues bueno, lo prometido es deuda. La compañera Andrea nos va a compartir esta sección que se llama La Otra Mujer. Y que pues bueno, sección que es toda tuya. Muchísimas gracias, Irla. Gracias a todos. Bueno, empezamos con un significante, ¿no? La Otra Mujer. Yo escribo La Otra Mujer tachada, el artículo la y el gran otro, porque para Lacan la mujer no existe, ¿no? La mujer está tachada, está barrada, porque no existe un universal que diga qué es ser mujer. A partir de eso podemos existir las mujeres y pensar nuestro ser y nuestra singularidad en función de un lazo social, sí, pero ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué desea una mujer? Sí, por supuesto que son preguntas histéricas, pero también son preguntas de una feminidad radical. Entonces, leyendo poesía, yo llegué a la poesía de Carmen González Huguet hace alrededor de 7 años. Tuve el honor de leer a Carmen González Huguet, quien tiene una poetización de lo que ella llama La Otra Mujer, ¿no? Con un comentario de Rafael Lara, un pensador maravilloso sobre la poesía, quien nos dice que la otra mujer no está en el verso, pero está dentro del poema, lo podemos pensar, ¿no? No está en el verso quiere decir que no se ciña al lenguaje, ¿no? Que no se ciña al orden simbólico, ¿no? Cuando dice Carmen González Huguet, como un mundo, una especie, un trozo de realidad que la realidad no conoce, ¿no? Un trozo de realidad, eso real que la realidad no conoce, lo simbólico, ¿no? De eso empezamos a deducir con Rafael Lara que la mujer es no toda, ¿no? Eso me lleva a pensar que tenemos una estructura mitológica las mujeres, y de ahí cómo se abre el hombre y cómo nos abrimos todos con respecto a nuestro sexo y nuestra preferencia sexual a la mujer, ¿no? Porque es un otro y es una alteridad que nos permite que quepamos todos en este mundo, ¿no? Como dicen los zapatistas, un mundo donde caben muchos mundos. Sí, quizá el grandes problemas del goce fálico al estar cerrado sea que no está abierta esa alteridad que da la mujer tachada. Que es un, y Lacan dice que es un otro tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en ese sentido es heterosexual quien ama a la mujer. Yo me preguntaría cómo piensa un homosexual y a mí me falta un homosexual, como me falta cada una de las personas de este mundo, como me falta todo el cosmos, ¿no? En ese sentido me hago la pregunta a título personal, Israel, porque yo me pregunto qué quiere una mujer, ¿no? Y solo puedo responder a título personal en la medida en que voy encontrando cómo yo soy esa otra mujer y cómo albergo en mí a otra mujer, a un hombre y a toda la creación, ¿no? Por eso me empecé a preguntar cómo esa mujer no está en el verso, pues está dentro del poema porque es ancor, ¿no? Es en cuerpo femenino. Entonces, de eso empecé a crear una poética que después, si me permiten todos, podremos traer aquí al programa. Pero hoy tengo una pequeña reflexión, ¿no? Si tenemos una estructura mitológica, recordemos que mitología sí es la disciplina que estudia los mitos, pero también es una estructura que está en el cuerpo, ¿no? Que está en la vida, que tiene que ver con la física, que tiene que ver con muchos sentidos originarios del ser. Pero de esa no es lo mismo mitos que poiesis, ¿no? Por ejemplo, desde esa mitología de ser no toda, podemos crear esa otra mujer, ¿no? ¿A qué llamaría la otra mujer? Pues yo llamaría la otra mujer siguiendo a mi psicoanalista en turno, que entonces era Hans Etele, que me hacía ver que esa otra mujer es lo otro de una mujer, ¿no? Aquello que no se ciña al goce fálico, al lenguaje, a lo simbólico, ¿no? Que es eso real, imposible de saber, que es un misterio, pero que a la vez es el misterio de todo, ¿no? De qué quiere una mujer, de qué, la poesía que tienen las cosas a partir de la feminidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa mitología no todo podemos crear, ¿no? Y ahí está la poiesis, ¿no? Yo tengo una concepción del arte antimimético, pienso que se vale jugar a ser para devenir tú misma, pero imitar, representar, pues,
creo que no cabría para una mujer, ¿no? Por lo mismo que cada una es una por una, ¿no? Entonces, imitar a una mujer, pues, no te va a llevar a ser tú misma, ¿no? Por eso Lacan decía, no me imiten, hagan como yo, ¿no? Y de ahí podemos pensarnos nosotras las mujeres, y cada hombre pensarse a sí mismo, ¿no? Independientemente de su preferencia sexual. Sí, entonces empezamos a pensar a la otra mujer así, a partir de una mitología, como no toda, que me permite crear, ¿no? Lara Martínez evoca a Borges, sus ficciones, que son mujeres reales sobre las cuales él empieza a crear ficciones, ¿no? Y yo, leyendo a Borges, me acordé, vino a mi mente, a mi memoria, vino el maravilloso libro de Joan Kopje, Imaginemos que la mujer no existe. Empecé a pensar que la mujer no existe, y a partir de eso empecé a crearme a mí misma, ¿no? Y mi intención en este programa es mostrar cómo me hago a mí misma para que cada una encuentre su camino propio, ¿no? Es hacerme posible a mí misma y ayudar en el camino a que alguien se haga posible a sí misma, ¿no? Y igualmente los hombres. Y eso nos va a llevar al goce otro, ¿no? De alguna forma esta sección va a ser un camino al goce otro, al deseo propio de una mujer, ancor y al amor de una mujer, ¿no? Entonces es la invitación a que nos sigan. Y sobre todo que vayan pensándose a sí mismas, que vayan pensándose a sí mismos, y vamos viendo por qué senderos nos llevan, ¿no? Lejos de ser así como hacia adelante, pues sí es progreso, es porvenir la otra mujer, pero siempre también es un sentido originario, ¿no? Y es algo muy singular que quiere una mujer. Entonces vamos viendo una por una, uno por uno, para que en este mundo quepan muchos mundos, ¿no? Así es, para que en este mundo quepan muchos mundos. Sí, ¿no? Estar abiertos a la mujer nos permitiría esa alteridad, pienso yo, ¿no? O sea, fascista eso, y, claro. Y bueno, no me deja de dar vueltas ahorita creación, feminidad, claro. Cuestiones que tienen que ver con un otro orden que no está escrito en ninguna estructura, sino que, claro, precisamente va por esta cuestión, sí, de un goce otro. ¿Sí? Sí. Vaya, se me hace interesante la propuesta. Gracias. La invitación, sí. Y pues bueno, esperemos esto tenga eco y despierta, encontremos, claro, coincidamos, claro que sí, allí quienes nos convoca esto, ¿no? Claro que sí, pues la invitación a un poquito a despertar el deseo, a despertar un poquito la provocación, un poquito la seducción de las ideas que liberan la verdad del ser, ¿no? La verdad del ente. Y por, en el sentido, mostrar que es posible para que nos hagamos posibles cada uno, ¿no? Pues muchas gracias. Interesante, muy interesante. Me gustaría terminar, Ira, perdón, con un poema de Beckett. Es la rima cuarta. Vamos a leer algunos fragmentos, si están de acuerdo. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia descubre y no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llora sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda al labio suspirando el labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, pues muchas gracias. Pues esta es la invitación. Vamos a un pequeño, pequeña pausa. Les recuerdo las redes sociales, nuestroamorradio.tv, esa es nuestra página web. Entren a Delirios, Delirios NBR en Facebook, y pues vamos a seguir continuando con ese programa, con la última sección, que es cuál es la función social del psicoanálisis. Hacemos.
Bien. Pues continuamos para pausar precisamente esta sesión. Vamos con la sesión, la última parte de este programa, de esta emisión, que se llama ¿Cuál es la función social del psicoanálisis? ¿No? Sí. Muchos lo comentábamos como si el psicoanálisis tuviera que tener una función. En relación a qué se está hablando la función, pues qué es el psicoanálisis también, ¿no? Y pues también preguntar a qué se refiere con todo esto de lo social, ¿no? ¿Cuál tendría que ser la función social del psicoanálisis, ¿no? De entrada pensaría yo, existe el psicoanálisis, es una praxis, es una práctica con consecuencia, de la cual tiene una ética y tiene, digamos, una herencia, ¿no? Somos herederos de la práctica del psicoanálisis que se inventó hace no más de 100 años y que pues allí esto ha tenido su momento, su lugar en las distintas temporalidades que hemos atravesado y que esta praxis está unida a una condición temporal, ya no diría cultural, sino una temporalidad del sujeto en el cual está inmerso en la cultura. Por allí empezaría. Claro, pues yo estaba pensando si puede hacerse de las necesidades del pueblo los fines del psicoanálisis, ¿no? Empezaría a pensarlo por ahí, aunado a las tesis de Freud de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de 1921, donde dice que la psicología individual es al mismo tiempo psicología social. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo leer esto? Pues pensaba en Lacan, en su definición de inconsciente como discurso del otro. Habría que ir desglosando qué es el gran otro, qué es. Sí, bueno, que también hay que pensar, hay que hablar eso o separar el terreno. Claro. De, por ejemplo, la práctica del psicoanálisis pareciera que tendría que ser exclusiva sin otro espacio que no fuese el diván y tiene que ser en ciertas zonas. Y pues más bien se ha concentrado el psicoanálisis en ciertas zonas, zonas como que muy elite. Pensar pues la sintomatología del psicoanálisis en el como síntoma, el psicoanálisis en lo social, pues de qué adolece, de que la misma práctica del psicoanálisis hecha por los psicoanalistas, pues la obliga, la orilla, la, digamos, sesga, la protege, se discute, se pelea con otros saberes, no permite otro ejercicio, si no es por el que es heredero del heredero del heredero del psicoanálisis. Cuando digo, sujetos hay en cualquier parte de nuestro territorio, ¿sí? Y sujetos, me refiero a sujetos del inconsciente, claro. Sujetos de la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y malestares, dolencias existen en cualquier parte, en cualquier nivel, y no es exclusiva pues, ni de Coyoacán, ni de la Roma, ni de la Condesa, nada más, ¿no? A eso, como función, lo pienso como una cuestión incluso política que se ha estado conjugando con la práctica del psicoanálisis, ¿no? Hay muchas escuelas hasta cierto punto elitistas, ¿no? En la cual pues si algo le hace daño al psicoanálisis pues son los propios psicoanalistas, no tanto Los falsos psicoanalistas. Los falsos psicoanalistas, elementalmente los falsos psicoanalistas, ¿no? Sí. Que pues de eso pareciera ser que si no pagas una cuota o no cubres ciertos requisitos o si no eres de tal zona, entonces no haces psicoanálisis o no puedes hacerlo. Pues no es tanto así, ¿no? Sí, yo sí pienso que el psicoanálisis es para todos. Quizá el error sea estar esperando una demanda, ¿no? Una demanda de análisis cuando hay que escuchar al pueblo, hay que salir a las calles, hay que llevar el periodismo,
Hay que llevar la información, hay que llevar los saberes al pueblo para que tenga herramientas para pensar, ah, esto que me pasa es así, esto que me pasa es inconsciente, esto que me pasa tiene que ver con mi historia personal, en un contexto, una subjetividad de una época. Y el sujeto empieza a problematizarse, ¿no? A partir de que quizá tengas una pregunta o una palabra generadora, como dice Freire, y el sujeto empieza a pensarse a sí mismo, ¿no? Cuando vive en la inmediatez de toda esa opresión que causa el sistema, ¿no? Por eso, cuando nos preguntamos cuál es la función social del psicoanálisis, pues no existe la neutralidad política. Entonces, en ese sentido, tiene una función política y ética muy importante, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacerlo para no caer en el discurso del amo, ¿no? Pues tenemos que ser fiel a lo que es el psicoanálisis, pero fuera del diván, y quizá la pregunta sea eso. ¿Cómo hacer psicoanálisis de lo social? Y quizá, pues, sea articulándose con los otros saberes, ¿no? Con las otras praxis, con los otros campos del conocimiento, el saber, o más bien del saber, con la Lacan diríamos, ¿no? La educación, la medicina, todo aquello, pero replanteando cuál sería la función de cada uno, ¿no? En función de que no atiendes masas, sino atiendes sujetos que son uno por uno, así sea una función social, ¿no? Por eso me preguntaba de ese vínculo, ¿no? De, no sé cómo llamarle, porque no me parece una transición, ¿no? Sino, la respuesta sería eso, que no existe un inconsciente colectivo, sino más bien un discurso del otro, ¿no? Y eso me permite una alteridad, si entendemos al otro por alteridad, no solo como un campo de los significantes que puede ser alienante, ¿no? Sino como una alteridad. Y en ese punto el sujeto se pregunta en alteridad, ¿no? Pero en esta opresión, ¿cómo preguntar eso, ¿no? Esta opresión social que vivimos. Pues quizá podamos empezar problematizando por ahí, ¿no? A la gente que nos diga qué piensa, cómo se escucha a partir de pensar que hay otra escena, que es el inconsciente, que puede regir su vida, ¿no? Y que todo el sistema se erige a partir de ese inconsciente que inclusive, pues, quienes detentan del poder usan el fantasma, ¿no? Para estructurar todo ese sistema a favor de la burguesía. En ese sentido, pienso que el psicoanálisis no puede prestarse a eso, no es una práctica burguesa. El neoliberalismo es un marco categorial, que afirma una sociedad burguesa. Entonces, si hacemos del psicoanálisis una práctica elitista, neoliberal, burguesa, estaremos traicionando al psicoanálisis, pero sobre todo al sujeto sufriente, ¿no? Al sujeto oprimido, al sujeto que no puede ni hacer una demanda, ¿no? que siempre está quejese, pero a veces está tan en ese silencio, en ese enmudecimiento, que entonces hay que escuchar el silencio, ¿no? Para empezar a vivir de otra manera. Así es, sí. Ahorita me vienen a la mente dos cosas. Una, que cuando Freud inicia esta práctica y a la par va escribiendo, va creando, va planteando, va apostando también, pues a él acude gente con, creo, si no la misma singularidad de problemas, con la misma necesidad imperiosa de ser escuchados, que a la que hoy tal cual se presenta cualquier persona, a la cual pues no le importa si, y lo enuncio desde cómo te asignan, te dicen doctor, te dicen psicólogo, te dicen por tu nombre, te dicen psicoterapeuta, en la jerga o en el gremio, pues bueno, pues uno se para de puntas y le dicen coaching o algo así, pero la demanda se sostiene, la transferencia, porque alguien apuesta en tu saber que vas a escuchar algo ahí que te resuelva, pues ahí está, ¿no? Uh-huh. Es decir, la gente con esta necesidad imperiosa de ser escuchados, pues no tuvo lugar hasta que Freud le dio esta singularidad, ¿no? Y pues bueno, Freud operó en una temporalidad que estaba, digamos, ocurriendo condiciones sociales, económicas, políticas, macro, micro, y de orden y también de desorden, que eran singulares a su temporalidad. Claro. Hoy también, sí, salvo que hoy pareciera ser que la práctica solamente se dirige a cierta élite de personas, y no es así, no digo, y tal cual
te quisiera compartir esta particularidad de una apuesta que hay de una clínica comunitaria que tenemos en Tepito, sí, donde pareciera ser que pues allí no cabe el psicoanálisis. Como no, claro que sí cabe, claro, también sí cabe, mientras una persona deposita en ti o tenga transferencia hacia ti para ser escuchado, sí, claro. Y te pueden llamar de mil formas, ¿no? Pero al final de cuentas un dispositivo se instala donde hay un analizante y hay un analista en un espacio clínico que se acuesta a la escucha, a hacer devenir a un sujeto deseante, no a una comercialidad de zonas, ¿no? Claro. De esto, sinceramente, en lo que conozco, que a lo mejor es muy poco lo que conozco en los gremios de psicoanálisis en México, escasos dos, tres momentos, personas o grupos, sé que se dedican a esto, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, pues bueno, un saludo a mi compañero, amigo Antonio Mejía, que pues bueno, él ante esta situación se fue a Michoacán, no solamente al apoyo de voluntariado, que también a lo mejor no se va como psicoanalista, uh-huh, y también no dudo que su práctica y su quehacer y su acto tenga que ver con una praxis que tiene que ver con el psicoanálisis, que de ahí recupera un poquito lo que enuncia por ahí Víctor Ballesteros, que decía que pues bueno, el psicoanálisis tiene una práctica ética que tiene una congruencia no solamente en el dispositivo analítico, sino en la vida cotidiana. Cuando se atraviesa ese umbral, cuando está uno inmerso en esta práctica psicoanalítica, pues no deja uno hacer esta ética pues allí donde uno apuesta en cualquier espacio. Uh-huh. Y pues la función del psicoanálisis, la función social del psicoanálisis, yo creo que tiene que ver con las singularidades de los psicoanalistas que se inmiscuyen en cada punto donde se opera todo lo social. Claro, y está la otra parte, ¿no? Porque se llama analizante, porque él mismo hace su análisis, toma uh-huh un rol activo de normalmente va a ser a medicado, normalmente va a ser paciente, ¿no? Va a ser un... Sí, tiene paciencia en todo el trayecto, por supuesto, pero es un rol activo el que asume, ¿no? Él en su cura, en su devenir sujeto deseante libre, ¿no? Pues también está el rol del analizante, ¿no? Muy importante, y ahí está la función también social de psicoanálisis, ¿no? Cambiar la posición subjetiva como que tenemos ante este sistema, por ejemplo, ¿no? Que permea todo lo que puede. Y yo le buscaba más bien por una frase que tiene Žižek. Ah, ok. Sí, que en el espinoso sujeto, que nos dice: el orden simbólico es la constitución no escrita de la sociedad. Entonces yo pensé, como ese, eso imposible de saber, eso real, que no cesa de no escribirse, hace a lo simbólico como esa constitución no escrita, ¿no? Y a la vez lo simbólico orada a lo real a partir de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer sociedad, ¿no? No para desconocer la falta, sino para hacer frente a nuestra falta en ser. Por supuesto que hay mecanismos de defensa, que hay una complejidad de factores, que es justo donde el sujeto tiene la valentía, ¿no? Como hablaba Alan Miller de mujer coraje, ¿no? Para asumir su propio deseo, su propia feminidad radical, en este caso para asumir nuestro, el deseo que nos habita, y poder vivir de otra manera, ¿no? Poder vivir libres, poder vivir conforme a ese deseo que nos habita, que quizás sea lo más ético que podamos encontrar, ¿no? Hacernos responsables de nuestra posición de sujetos, como hablaba Lacan, y vivir conforme al deseo que nos habita es liberador, ¿no? Además de que me parece que en ese sentido pasa el sentido de la vida, ¿no? Que es muy singular, ¿no? Porque es el deseo que te habita a ti, aunque el deseo es el deseo del otro, tú te lo apropias, y en ese punto se juega tu libertad como sujeto deseante, ¿no? Que no es lo mismo estar sujeto al gran otro de la alienación, uh-huh, que estar sujeto a un objeto A, ¿no? Que no se trata de subjetivar al sujeto para ser libres, ¿no? Sino estar sujetos a un sujeto A, a un objeto A que nos hace libres, ¿no? Coincido, comparto. Bien, pues si te parece, pues le dejamos por hoy. Pues sí, déjalo abierto. Lo dejamos la provocación, ¿no? Lo dejamos en la provocación, sí, en las elaboraciones que ojalá se den, ocurran, y pues nos encontramos aquí el próximo
la próxima vez que nos tengamos que encontrar, ¿no? Exactamente. Este, no es programático, ¿no? No es programático, ¿no? Pues y pues bueno, Andrea, pues muchas gracias. Es muchísimas todo un honor, gracias a ti. Este, comenzar esta nueva etapa de Delirios. Este, muchas gracias. Pues bueno, este será tu programa, ya será muchísimas tu casa, gracias. Este espacio. Gracias, Sergio. Y pues digo, es un honor comenzar nuevamente este proyecto, que es una apuesta, es un lazo también, claro, ¿no? Claro. Es otra forma, es una manera muy singular también de la práctica del psicoanálisis, claro. ¿Sí? Que tiene que ver con la ética, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Irra, gracias a NBR, gracias a todos, gracias. ¿Sí? Bueno, José Manuel Di, pues muchas gracias por prestarnos el espacio. Este, recuerden, nuestra voz radio.tv es nuestra página web. Estamos en el Facebook también con nuestra voz radio, también tenemos el Twitter de nuestra voz radio, y Delirios, Delirios NBR, así lo encuentran en Facebook, así lo encuentran en Twitter. Este, y pues este, nos encontramos la próxima ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Gracias, Alan Casas, por la producción. Gracias.